sitting on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Estos son los días perfectos para cosechar semillas de lapacho. La vaina del lapacho se empieza a secar. La tenemos que recoger en lo posible de los árboles antes que caiga. Ya notamos que las semillas adentro están secas y que se desprenden fácilmente. Lo mejor es que las vainas del lapacho no caigan al suelo, porque las semillas son muy sensibles y los mismos microorganismos que están en el suelo muy rápidamente las pueden deteriorar y ya no nos servirían para sembrar. Esta es una vaina entera. ¿Ven? Se empieza a quebrar así. ¿Ves? Se empieza a quebrar de esta manera. Y ahí es porque está a punto. En ese momento la tenemos que sacar del árbol. Las primeras, las que están más cerca del quiebre, van a estar más secas porque recibieron aire. Ahí se va sacando. Como una viborita. Las primeras van a estar más secas, entonces se desprenden prácticamente solas. Y las otras van a estar más verdes, como estas. Esto es lo del medio que sostienen las semillas. Ahí ya se desprendieron todas las secas. Y ahora empiezan las húmedas. Las húmedas las desprendemos con mucho cuidado porque se pueden quebrar. Son más frágiles que las secas. Las junto hasta acá. Y esta parte, por las dudas que le faltara algo de maduración, la dejo aparte. Y esto se tiene que terminar de secar. Entonces lo ponemos en un tarrito para que reciba aire. En un lugar fresco, seco,
que no le llegue la luz del sol. La luz así natural sí, que no le llegue rayos del sol, quiero decir, en este caso. Para guardarlas, sí, para guardarlas cuando ya está completamente seco y uno lo quiere guardar, por ejemplo, las semillas, ahí sí, no tiene que recibir luz solar ni luz resplandor, nada. Está en un lugar oscuro, seco y fresco. Ya pasó una semana y ya está alargando raíz. Esas cositas blancas son la raíz. Esta, por ejemplo, miren las raíces que sacó, qué bellas.
Bueno, esto va bárbaro. Ya dentro de poquito, ya mismo las podría plantar, pero voy a esperar a que sean más grandes las raíces. Curry todavía le falta. Estuve mirando y aún no tiene raíces, pero este va a tardar un poquito más. Y esta es la planta de acelga que saqué, que puse a secar y ya está prácticamente. Falta muy poquito para que se desprendan. Se desprenden solitas las semillas cuando están listas y son así, bien redonditas. Bueno, eso es todo, familia. Nos vemos en el próximo video.